Buenos días desde Legasa. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Lo hizo un mago. Todo no se. Hostia, tenemos que echar gasoil. ¡Ah! Ahí las pipas. Vamos a parar Ah, pues perfecto. son las 5:49 de un martes 2. Tengo que cargar el móvil, me quedan 9. De abril. Faltan 20 días para el día de. Para el Nuestro cumpleaños cumpleaños. de Carol y el mío. Bueno, pero el mío es casualidad. Bueno, Bueno, porque el yo, tuyo a es ver, antes, el tuyo es antes, o porque sea me que el hago, mío es el he que es llegado casualidad. yo, ¿vale? Tú me has copiado. Yo te he copiado, ¿verdad? Soy el segundo en el que Eres el me copié. segundo. Eres el comí. Ayer, que no creo que lo veáis vosotros. Bueno, en el YouTube podíamos ponerlo, en Instagram. Ayer. Uy, que mira qué pela. Ayer dijimos. Nos fuimos a andar. Porque aquí en Legasa sabéis que aquí yo me he pegado dos. Está Carol poniéndose crema en la pierna, a ver si la recupera. No, pero ya no me duele tanto. Ayer nos Que dijimos. pero Dijimos, es mi vamos. rodilla. Esto es rodilla ya. Dijimos, vamos a andar un poquito aquí en Legasa. Y sí, vamos a andar un poquito. Está el señor Ibertis para la derecha. Dijimos, oye, pues si le dije yo, no sé qué es peor, si la luz, ¿qué crees que hace? O sea, en vez de irnos para el señor Ibertis, que ahí ha ido yo un par de veces, también subí a Escolegi, nos fuimos para la izquierda, para Legasa, La del agua, la ruta del agua. para Don Esteve, Santi Esteban, que es donde vive Javi. Javi, que lo vimos, lo vimos. Y lo mismo que casualidad que pasaba en bici. Le mandé un WhatsApp y estaba trabajando y luego más tarde pasó con la bici y yo lo hice a posta para ver si nos veía. Bueno, pues yo ya hice una vez un trocito de la senda del agua, que es la que sale de Santi Esteban para allá, que pasa por Egorriaga, por Ituren y el resto de los pueblos no me lo. A las ondas que pasen me los aprendo. Bueno, lo que pasa es que yo la otra vez en Ituren tiré para adentro, me fui a Aoiz, Dona María y más sitio y ya volví por detrás para acá. Hice 25 kilómetros por ahí. Pues ayer nos vinimos arriba, vimos un cartel. Toda la culpa fue del cartel, ¿verdad? Hombre, Hay que ponía la poner los ruta. micrófonos ahora. Había un cartel que ponía Senda del Agua y ponía que empezaba en Sant Esteban y llegaba a Zubieta. Creo que lo digo Pues, bien. dos tauros. Dos Tauros con un cartel, pues imaginaos lo que pasó. A los 9 kilómetros, a ver, hay A que los nueve decirlo, que yo sí. estoy acostumbrado del año de cuando andaba Hombre, tanto. no me seas tan, tan como. No, aunque, a Yo ver, yo no soy. deporte y tal y No, no, cual, deporte no, ¿ah? andar. O sea, ¿Vale? yo presumo como los jubilados. Porque yo no Deporte de he. jubilado, de andar. Tú no andabas 20 kilómetros el año pasado habitualmente. Yo sí. Bueno, total. Que tiramos a andar. Me dolió. 23. Me dolió, Unos pero 20. me dolió. 34.000 Los pasos. Unos músculos que 22 salen, kilómetros. los músculos que salen de aquí, de la junción aquella Sí. de la cadera, ¿no? Aquí. Hasta aquí, pero un dolor que cada vez que quería levantar la pierna, Claro, y como ya me salía una lágrima. tiene secuelas de guerra de la espalda, pues yo estaba preocupado, pero no, era dolor habitual. No, Hombre, claro, no. cuando nos sentamos y que basculé el tronco y que me di cuenta que no me dolía, entonces ya no era de hueso. Entonces me ha dado una alegría, pero aún así me dolía. Y esta mañana cuando me levanté, pues he tenido muchísimo menos dolor En la espalda, porque ella suele en mi tener dolor en la espalda espalda. porque padezco. No tenía otra cosa que hacer hace no sé cuántos años. ¿Cuántos? ¿13? ¿14 años? En 2010, 14 años, no tenía otra cosa que hacer que partirse la espalda. las vértebras. Bueno, ¿y dónde están las vértebras? Se partió la espalda y lleva 7 clavas, 6. 6 tornillacos de titanio. Calidad, ¿no? Hombre, yo Con dos placas, el no, SB. son 6 tornillos y 2 placas de titanio que me sujetan la columna. Madre, pues estoy feliz, me parece bien.
Tomo muchos deben de saber, bueno, que cuanto más deporte haces, mejor te sientes con esta patología mía. Que no, que mío, madre mía. Hostia, que no. He puesto el ferry dos veces. Claro, ¿por qué pones el ferry? Ayer iniciamos, cambiamos el país. Sí, yo cambié y luego cerré. Vale. Aquí en Navarra. Ah, bien. La MLC a 20 minutos más o menos aquí de abajo. D'accord. Vale. Ah, es donde nos paramos. No sé si hemos parado alguna vez. Que enfrente. No, no es esto. Está más para abajo, yo creo que no hemos parado nunca todavía. Ah, ahí fue donde tuve mi lucha de espadas con uno de los que trabaja ahí, donde iba con el estudio. Ah, ¿te peleaste? Sí. ¿Te peleas con mucha gente? ¿A que sí? Me peleé, pero me peleé por un... Tengo que poner el micrófono ahora, vamos a ponerlo. Me peleé por una buena causa. Porque el tío decía, no puedes echar allí. No puedes echar no pues sé dónde. No puedes hacer no sé cuánto, no puedes hacer no sé quinto, y se lo dije. Porque, a ver, cada vez que... Si nunca hay problema, cuando trabajan otros, cuando toca uno que... ¿Sabes? No, es que no puedes usar las mangueras de los dos lados. ¿Por qué? Porque... Si viene un coche... Y a las 3 de la mañana. Si viene otro camión, si viene un coche... Digo, ¿pero me estás contando? El chico es muy precavido. Que esta palabra la aprendí de ti. Hombre, la precavición es muy bien, muy buena. Precaución, amigo conductor. También una cosa que lleva nuestra faja. Micrófono. ¿La llevabas enchufada todo el día? Todo el día. Qué buena batería. Sí, por cierto, mi batería. Está en la mochila, las dos sí, baterías. Quería... Hay que cargarla, sí, pero. No, la... no es lo que quería decir, ¿eh? Estás intentando acabar mis frases, pero... Sí, para que me riñan. No. Para que me riñan. No, no lo logras. A ver, voy a pararlo. Vale, ya hemos cogido los micrófonos. Que ves, si es muy fácil cogerlo. ¿Has visto? Te lo dije. 3 meses sin querer cogerlos tú. Ha sido tú. Bueno, igual voy a decir eso, que me ha gustado eso de que gracias a mí compraste. A ver, he dicho que porque estabas intentando acabar mis frases, ah, bueno, sin sí, lograrlo, no, pero tengo que cuidarme. Y esta faja, que hay una nueva. Que por cierto. Compraste gracias a mí. ¿Has dicho eso? Ha sido idea tuya. Hombre, yo es que tengo muy buenas faja. Ideas. O sea, que para que vean que. Me suena ahora, ¿no? Porque sea que así. Que tienes de... buenas cosas. Claro. Dentro de todo lo malo. Sí, que ahora hay una nueva división en YouTube. ¿Ya podemos ir, no? Si me das mi cosita de la. Ah, tu pinza para mi... vale. Que hay una nueva división. Una nueva división. En la policía del YouTube. Hay una nueva división. No, uy, si pones la marcha te va a robar. Sí. Hay una nueva división en la policía del YouTube. Hay una nueva división. Un nuevo cuerpo especial de vigilancia y protección en la policía del YouTube que se basa o no, que su ocupación, ¿cuál podríamos decir que es? No te metas con mis con tu, defensores. Con tus defensores. A ver, en el último vídeo. Muy bien. Pero ¿por qué cada vez que pongo que conecto el móvil al Bluetooth? Pues tienes algo que. Sí, Spotify. Es que con el Oppo, bueno, con el Oppo lo hacía al principio. ¿Ves? Ahora, y lo has corregido. Lo vas a conseguir, ¿no? No quiero desconectar la automática, pero sí quiero. Pues eso, se pone cada vez que enchufo el móvil. Oye, que eso sí, para que no tengas que tocar nada, para tal. Conecta el móvil y directamente se pone Spotify, me toca un poquito la moral. Bueno, lo que decíamos. En el último vídeo. ¿Cuál es? ¿El 387? No recuerdo los números, los pones tú. Bueno, pues creo que el 387, el de la suavidad de la conducción y la discriminación de la fresa. Son. A Carlos le gustan mis títulos.
Me encantan. Y del hecho que ayer te copié. Sí. Una vuelta por ley, por... Ah, en el Wikiloc. Sí, una vuelta por... Por Rubieta, ¿cómo se llama? Dubieta. Subieta. Y un retorno penoso, ¿no? Una vuelta por Subieta y una vuelta penosa. Volvíamos que parecíamos los extras del Walking Dead. ¿Sabes? El chiquito de la calzada andando. Pues. Qué mal me ha salido a mí eso. Bueno, pues. En el vídeo de la subida de la conducción y la discriminación francesa, nos hemos dado cuenta, me he dado cuenta también, de una cosa. A ver, no sé si todos los que han comentado en estos términos que voy a decir ahora. A ver, hay algunos que no me suena haber visto la foto, entonces os han cambiado la foto del YouTube o es que gente que no suele comentar, ¿vale? Pero hay dos o tres que me han afeado a mí, me han dicho que si le he hablado mal a Carol, que si he sido bruto, ¡ay, si le hablas así en cámara, cómo será cuando no está la cámara! Cosas así, ¿no? ¿Vale? A ver. Gracias. Tú no alimentes. A ver. Y luego, que esta es la parte. A ver, eso me parece. Bueno, ahora daré mi explicación de eso. Y la mía. Lo que me parece, y Carol podrá dar la suya. Y luego, lo que me ha sorprendido gratamente, que por otra parte me parece normal, es que toda la gente. O sea, toda la gente, a ver, de los comentarios que hay, ¿no? Vamos a decir que han habido tres comentarios o cuatro en ese plan que os digo. Luego hay dos que ya nos reuniremos para un duelo de espadas, que decís que no os gusta cómo habla Carol, que su tono, que tal. Oye, que es muy loable y para vosotros os reservo un sitio en mi infierno personal, pero a mí me encanta cómo habla Carol, fíjate, el acento, el tono, todo. Ay, bueno, oye, todo. Ya, que hay gusto para todo. Puedo entender, sí. Y es normal que no puedes gustarle a todo el mundo. Caer bien a todo el mundo, vale. Está claro. Entonces, aparte, luego la gente que soléis comentar, Isidro, Pilar y demás, hay muchos que sois, digamos, más habituales, que comentáis en todos los vídeos, tal, ya nos conocemos, ¿vale? Por decirlo así. Vosotros lo habéis entendido como es. Si aquí no estamos enfadados nunca, Carol y yo, no nos hablamos mal, no picamos muchas veces y nos damos una vueltecita de tuerca, nos hacemos rabiar, podríamos decir. Pero aprovechamos este juego, claro, para decir las cosas, pero pero que es un juego que para nos picamos, reír, ¿no? Para claro. Que sea, para que cuando vamos a volver a ver estos vídeos dentro de X tiempo, primero pues, que nosotros nos reímos, nos hagan reír. No, y bueno, y cuando lo vemos editando no nos reímos. Segundo, el vídeo anterior, cuando estábamos para entrar al tren, era ella la que me decía a mí que si la suavidad, ¿yo? Que si tal, que si no, tal. No, sí, no, sí, no, sí, yo sí. No te digo nada. Cuando aceleré un poquito para llegar ahí al parking, que estaba sí. el búlgaro era, o polaco, bueno, que se había equivocado. Conduces un poco regulina. Regulinchi. Entonces, claro, es un tira y afloja de que por eso yo le decía en ese vídeo esas cosas, porque como en el anterior, y bueno, y cosas que no veis en cámara. Cosas que no veis en cámara, que no soy yo echándole la bronca, siendo ahí mala persona. ¡Carol, eres la peor conduciendo! No, ella es la que me maltrata a mí. Está con la boca abierta. Ella me maltrata a mí, me dice, es que la suavidad, es que no sé qué. Todas esas cosas, que lo dije yo en el vídeo anterior, que por 10 que me dice a mí, yo le digo una. Y ese día, como estuvimos picándonos con eso... Me has corrido así en corto pop. Yo que pensaba que ibas a poner todo bonito nuestra relación. No, hombre, yo tengo que llevármelo a mí. Y la estás afeando así y por la mañana que no estoy despierta. No es afear nada. Tú te aprovechas. No, no es afear nada. Es simplemente que aquí no hay que ser... no voy a decir palabras soeces. Pero el peloteo y esas cosas,
¿Sabes? Porque es lo que parece al final. Yo cuando os ponéis así a defender de esa manera a Caro, digo, joder, qué suerte tiene Caro, que tiene aquí... Tengo mis defensores. Sí, pero eso... No, lo digo de broma porque no es cierto, a ver... Y es una forma de machismo. Yo creo que, a ver, no ha entendido nadie de los que decís esas cosas, que esto aquí hay igualdad. A ver, en este camión, fuera, por desgracia, no. Pero aquí en este camión hay igualdad. Y si realmente nos enfadábamos... No lo íbamos a grabar ni lo íbamos a sacar, lógicamente. Eso es que no te das cuenta. Eso es lógico para mí. Y aquí nadie manda... A ver, aquí nadie manda... Es de sentido común, sí, sí, sí. ¿No? Normalmente hacer vídeos es para reírse, ¿no? No, pero que mostrar las cosas y, a ver, todo esto se edita y lo escuchamos nosotros y sí que es verdad que yo lo pongo todo. A mí no me gusta cortar, no me gusta esconder nada, o sea, nada me refiero. Si me equivoco y doy un golpe, lo vais a ver, si estoy grabando en ese momento. Si no puedo grabar, os diré, mira, va a pasar esto, va a pasar lo otro. O sea, yo lo cuento todo. ¿Cómo he llegado a Legasa? No, pero lo cuento todo. ¿Qué? ¿Cómo hemos llegado a Legasa? Ha habido un bucle, sí, en el espacio-tiempo. Pero el resto de cosas lo cuento todo. Entonces, que nadie podéis decir... O sea, va, podéis decir lo que queráis, sois libre igual que nosotros. Pero ¿cómo se dice eso que te hacía el compañero ese que tenías tú? Como lo que hacen muchos hombres, que no deja de ser machismo, es delegar, ¿no? Condescendiente, ¿no? Eso la es. Condescendencia. Eso es. ¿Sabes? Eso es. O sea, la igualdad significa que si yo le quiero afear a Carol que hace algo y le digo, Carol, mira, lo ha hecho tal. Eso es igualdad y segundo, confianza. Tenemos la confianza para pa tirarnos los trastos de buen rollo, sin enfado y sin historia. Y ella a mí igual. O sea, aquí no valgo yo más que ella, ni ella más que yo. Si yo me pongo a conducir y hago algo que no le gusta, me lo va a decir. Y es lo que dijo... Hostia, no me acuerdo el nombre ahora. Que tienes el logo amarillo, ¿no? Que la percepción del que conduce no es igual que la del que va sentado al lado. Eso podéis hacer la prueba. Si vais en el coche, el que conduce nota menos movimiento y menos cosas que el que va al lado. Entonces, claro, nosotros, que por si no os habéis dado cuenta... Llevamos más o menos, a ver, yo puedo llevar más tiempo con los rígidos y tal, pero tú con el trailer llevas el mismo tiempo que yo, llevamos 5 años más o menos cada uno. Ella pues está con los hilos, que tienen unas propiedades o unas cualidades, unas como se diga, y yo pues ha sido siempre con lona, con frigo. Entonces, dio con la clave, o sea, nos consideramos bastante profesionales, tenemos un recorrido ya, unas costumbres, unas manías, y eso es malísimo. Si dos novatos, que todavía no saben lo que les gusta, lo que no, o que no están acostumbrados a trabajar y tal, se llevarían mejor, entendiendo llevarse mejor de no ver las cosas raras que hace el otro, pero claro, nosotros como estamos acostumbrados, ¿sabes? Esto es como imaginar dos cocineros que van a hacer un plato y cada uno tiene pues sus pequeñas variantes, ¿no? Pues el que viera al otro diría, uy, no, yo no le echaría eso, uy, yo le daría más fuerza al fuego, tal. Cada uno tiene ya sus manías. Y encima dos tauros. Dos tauros. Sí, sí, porque cabezales. Eso, y del mismo de can, ¿se dice? No. ¿Sabes que hay tres? En cada signo hay tres épocas, ¿no? La ascendencia, la... No. De la primera semana o la primera... Ah, vale. Sí, sí. No, eso... Se dice... Bueno, en fin... Sí, pero que no... Yo del no, es mismo... Que... O sea, que nosotros somos Tauro iguales, de verdad, vamos. Sí, es que no sé yo, no estoy puesto yo... A ver, en lo de la... Bueno, algunos lo entenderán. Sí, seguro. Yo sé que está eso, la ascendencia, la... No, la ascendencia es... Hola. Es el año... No, sea, ¿cómo se llama eso de que cuando estás...? Nosotros somos del 22, que es
el primer día, digamos. El 21 es cuando cambia el horóscopo, ¿no? Sí, eso. El 22. ¿El 20 o el 21? 21. Me suena que es cada 21, pero yo soy muy ignorante con los, sí, con los horóscopos. Pero entonces, si el de antes es Aries. Sí. Entonces, somos, digamos, Tauro con ascendiente de Aries, porque lo de, es que no tengo ni idea. ¿Yo me suena algo de eso? No, ascendente es según la hora y el año que has nacido. Quien se haya hecho una carta astral de esa o lo que sea, que nos lo explique si lo sabe, porque es que yo no tengo ni idea. De todo lo que estoy diciendo, a mí el horóscopo lo que ponía en el periódico es la Super Pop. Por cierto, en Francia no tenéis Super Pop, la revista para jóvenes que hablaba de las vicisitudes de los artistas, cantantes y actores de moda de series televisivas. ¿No había una revista así? Sí, 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 había, pero no recuerdo nada de... O en España era la Super Pop. ¡Ostras! Pues habría más a lo mejor, pero bueno, a mí me suena la Super Pop. Pues eso, entonces aquí, claro, lo sabes al principio, que de eso hemos hablado muchas veces, aquí no se le acaricia la barbilla a ninguno de los dos. Sí, nos la acariciamos cuando nos apetece, pero en otros términos. O sea, aquí no es, ¡ay, Carol, qué bien que lo haces! Mira. Iba restregando la cabeza por un guardarraíl. ¡Ay, qué bien que lo haces! O yo voy haciendo lo burro y Carol, ¡uy, qué bien! No, eso lo guardáis algunos para vuestras parejas, o para vuestras mujeres, o para vuestros jefes, o lo que sea. Aquí se habla las cosas reales. Y si yo la cago, Carol me dice, ¡burro, qué eres, que no sé qué! Sí, y si la caga ella, se lo voy a decir igual, ¿a que sí? Sí. Ya está. Entonces, que vengáis a decirme, es que eres bruto, es que... ¿Por qué pones en evidencia a Carol? ¿Por qué? Es a que, ver, a mí me gusta el este... El que dijo... Pero, ay, que no te dejo hablar, que eso también se molesta. Que te gusta que te defiendan, ¿no? No, para nada. Me gusta este juego que tenemos tú y yo. O sea, que lo que hemos cobrado, qué bien. Me gusta este juego que tenemos, ¿no? Sí. Me divierte. Claro. Es que eso es lo que es. En ningún momento... Y nos gusta también que participéis de esa manera y que tiréis para un lado o para otro. Eso también mola. Bueno, a mí me hace reír que vengan... unos dentro de nuestro juego para defenderme, sí. Me siento importante. Que dentro de ser un juego, pues, a ver, no queremos decir que estemos como riéndonos de como haciendo un papel y riéndonos de vosotros, no, por supuesto. O sea, a ver, lo ha dicho Carol antes, por si no habéis dado cuenta, cuando se dice algo, tiene base. O sea, si yo el otro día cuando entré al tren, que iba, a ver, llegas que dice, yo me voy para Francia, ya estamos como de vuelta, tal. Y pegué el giro, y como iba a vacilar, aceleré un poquito y sonó más el motor y tal, lo hice, pues sí, a ver, ese puntito, un poquito de maldad, y ella, pues, no le gusta esas cosas. Otra no, porque me gusta que tratemos... Yo la trato perfectamente a la perfección en camión. No te metas con mi encarni, ¿eh? Los motores me gustan muchísimo, sí, pero... entonces me gusta oírlos y me gusta... Ya, tener pero. Una actitud. Pero luego cuando lo haces tú en una rotonda, ahí. Bueno, pues ahí. No es lo mismo que ahí pasa. Ahí te copio. Ah. Como ah. Tú has tomado la libertad aquella de jugar. Somos muy iguales. Y, pues entonces juego yo también. Y hacemos las cosas. Pero claro, cuando la hago yo, a ella. Y cuando la hace ella, y no hago cosas, por ejemplo, a lo mejor ya nos han visto. A lo mejor estamos esperando, yo tengo el camión arrancado, voy conduciendo yo y dice. ¿Por qué no lo paras? El otro día en Alemania fue buenísimo. Dice, ¿por qué no lo paras? Digo, porque van a abrir ya. Y ella iba a hablar y dijo, la primera palabra empezó a decirla y se abrió la puerta. Digo, ¿ves? O sea, son cosas que no lo podéis entender. Algunos, otros sí. Porque ahí no... a este momento me hubiera gustado tener mis defensores. Sí, ahí no podía, ahí no tenías credibilidad. Porque me sentí sola. Entonces, no entendéis la confianza. Que a ver, yo no voy a decir, somos los mejores, Carol y yo, nos llevamos ahí tal y cual. No, o sea, vamos a ver, ni somos los mejores ni los peores, somos nosotros. Habrá gente que tengáis que tengáis más confianza que nosotros, o que os llevéis mejor que nosotros, o como queráis decirlo, y habrá gente que os llevéis peor.
y habrá gente que tengáis un protocolo y un, no sé, un hiperrespeto o un, o tengáis lo que yo, en mi opinión, podría ser hasta un papel con vuestras parejas, vuestras tal, que tengáis un respeto, o ya no con vuestras parejas, sino con la mujer en general. Y yo eso es algo que no lo es, porque lo considero también de para un lado o para el otro. Me da igual que sea hombre a mujer o mujer a hombre. O sea, la igualdad para mí no, se, no es eso, no es el hiperrespeto o ay, es que es una mujer, cuidado, cuidado. No. La igualdad y el respeto es tratar con igualdad y respeto. Y el mismo respeto que yo espero, sí, para mí, bien. Darlo. Muy buena frase, sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. La puedo patentar, ¿no? Ah, yeah. Entonces, si yo le vacilo y ella me vacila, no pasa nada. Porque hay gente que le gusta vacilar, pero que no les vacile. Esos también se merecen otro rinconcito en el sótano de mi odio y... ¿Vale? O sea, hay gente que bromea, pero le gusta que bromeen con él. Y nosotros aquí, los que nos conocéis, los que veis los vídeos y tal, los que ya, vamos, lo habéis entendido a la perfección. Os habéis reído, hostia, cómo está la escena de matrimonio, que habrá muchos que diréis, esto es una castaña, lo de ese. ¿No? Que hay muchos que... Eso, que hay muchos que me lo han dicho. De, es que me gustaban más los vídeos cuando estás tú solo. Oh, ah, a mí sí, no. Lo siento de existir. Entonces, a ver, es lo que ya os dije. Cuando empecé a andar, pues los que decían es que no me gustaba que te va a andar, me gustábamos cuando no andaba, cuando estabas en el canal. A ver, yo puedo dejar de hablar, ¿eh? Y de salir en los vídeos, ¿eh? No, no puedes porque no te dejo. A ver, si quisieras tú por tu voluntad propia, sí, pero por tonterías, ¿no? Entonces, eso. Ahora, pues estábamos Carlos y yo, y ahora salimos los dos. Y tenemos ahí, hablamos y tal, y enseñamos todo. Si ahora dentro de poco nos vamos a ir con la camper de viaje, pues yo lo siento que a muchos nos guste, ya sé que a muchos sí. Pero va, voy a poner algún vídeo que vamos a ir con la camper. Luces. Ay, perdón. Es que estaba con muchas cosas, estaba el radar, estaba... Anda que el otro, si ¿quién? Es como tú... ¿Quién? Te ha odiado y te habrá dicho en su infierno, en su infierno del odio me ha... Bueno... Entonces, ¿a dónde vamos ahí? Que... No me gusta a mí eso... Que es verdad que hoy en día lo del feminismo, y seguramente ahora me van a salir aquí... ¡Buah! Más de uno que me va a decir cosas, pero el feminismo y esa hiper, no sé, ese respeto que ya os digo que para mí es una manera de machismo. O sea, tratar a las mujeres como si fueran cositas delicadas, que ay, no le levantes la voz, ay, no le hables tal. Yo por supuesto que le hablo a todo el mundo con todo el respeto del mundo, y si voy a un sitio y me atiende una mujer, me atiende un hombre o me atiende un extraterrestre, pues le voy a hablar con el mismo respeto a los tres. No le voy a hablar ni peor al hombre, porque es hombre, bueno, da igual, que si es hombre, que tal. Ay, la mujer no, cuidado, que es una mujer, hay que hablarle. No, le hablo igual, con el mismo respeto, con igualdad. ¿Vale? Eso a personas random que te encuentren. Y a Carol la trato con el mismo respeto, pero con confianza, y nos gusta vacilarnos, y nos gusta picarnos, y nos gusta hacernos rabiar, y todo. ¿A que sí? Sí, amo. Ahora dirán los tres o cuatro, pobrecita, la ha obligado a decir esas cosas. Sí, me maltrata. Ahí con un látigo. Os enseñaré todas las marcas que tengo. A ver, si llegado el caso, a ver, en plan 50 sombras de Grey, a ver, eso quizás me gusta. Si lo que tenemos que hacer es un OnlyFans para que vean que aparte de decirlo... Aparte nos llevamos muy bien. Pero eso... En un futuro próximo. ¿Eso con quién lo has hablado tú? 34.739 pasos. Toma, ya. ¿Cuántos? Eso es el tuyo con él. He ganado una estrella. Yo también. Y estamos casi casi a los 35.000, nos dan la siguiente, ¿no? Es que en el Samsung... Sí, 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 sí. A ver, para todos que tengáis un Samsung que no lo habéis mirado, sois unos gandules. ¿Cómo dices tú, glandules?
Pero yo no he sido la que he dicho glandul. Yo tampoco. No conocía esta palabra. Pues alguien te la ha dicho. Tu madre. Yo creo que la copié de tu madre. Mi madre es más de decirme perro o algo así. No, glandul. Dice. De gandur. Pues no sé, entre los tres, ¿de dónde has sacado esta palabra? ¿Que no has conocido más gente que hablara español en tu vida o qué? ¿Tiene que ser el reciente o qué? A lo mejor la has entendido mal. No. Y el otro día hablé del flandul, a ver si te has equivocado. No. Bueno, pues... He corrido frío de también, allá. Claro, es que encima el último kilómetro lo hicimos lloviendo, ya para... Ya os contaremos, no grabamos mucho porque... Bueno, en el Instagram sí que pusimos. Hombre, estaba casi llorando, ¿eh? Sí. Y eso, y yo que te dije muchas veces que no quisiste aceptar mi oferta. ¿Qué te dije? A ver, a los 9 kilómetros, cuando te dije que me empezaba a doler, me dijiste, oye, podemos dar la vuelta. Pero bueno, eso sí, eso, pero eso, digo después, cuando ya te dolía, ¿qué te dije? Hicimos cálculos y todo, de si yo pesaba antes 20 kilos más y ahora peso 20 kilos menos, y tú pesas 50. Bueno, pero espera, quiero acabar. Y entonces, como quedaba 2 kilómetros para la meta... El cartel, claro. El cartel. Tenemos el mar de la gota del agua. Tenemos el mar de la curva. O sea, ¿sabes cuando dices? Es que vamos a ver lo que hay al girar la curva. Bueno, nosotros, claro, es que... Estábamos a 2 kilómetros, no íbamos a no ir. Ya, pero exactamente, no íbamos a no ir, hemos visto pero, un cartel. Pero según mis cálculos... Si hubieran dicho que tenemos que andar 30 kilómetros, 30 kilómetros que andamos, ¿eh? Si, según mis cálculos, sí. Los últimos 5 kilómetros no hubiera sufrido tanto. Exactamente. Eso es verdad. ¿Y yo qué te dije? Y tú me ofreciste, como buen príncipe azul que eres a mis ojos... Llevarme a tus espaldas. A Coscoleta. ¿A cómo? A Coscoleta. ¿A Coscoleta? Sí, a Coscoleta. ¿A Califurchon? ¿Califragilístico espialidoso? No, super califragilístico espialidoso. A Coscoleta no. Sí, a Caballito. A Caballito. Pues... A Califurchon. A Califurchon, ¿vale? Muy bonita palabra. Pues eso, yo hacía cálculos, digo, a ver, si yo pesaba antes 20 kilos más y ahora peso 20 kilos menos y tú pesas 50, sería como si antes, cuando estaba más gordo, hubiera llevado 30 kilos. Pues sí. Y yo le dije porque la veía, estaba renta. Hombre. Hoy ya habrá llegado los zapatos tuyos, los deportivos. Oh, que me has regalado. Uno así que hemos comprado. Me ha hecho un regalo mi niño. Pues ya cuando son súper chulas. Ya la enseñaremos cuando tenga, cuando vayas con eso. Que, porque el problema es que yo creo es que esos que llevas están bien para un rato, pero para bueno, y aparte la costumbre. A ver, padezco culpa de mi espalda, de la plantilla de los pies, me duelen desde 12 años ya, o sea que no es de hoy. Pero vamos a decir una cosa. Que yo creo que cualquiera de los que estáis viendo, si tiráis y andáis 23 kilómetros, 35.000 pasos, sin tener prácticamente costumbre, porque hemos perdido la costumbre, tampoco ibais a estar al 100%, que sí, que es andar, es deporte de viejo, no es que sea, no nos fuimos a correr, ni nos fuimos a escalar montañas, pero que hay que andarlos, ¿no? 35.000 pasos hay que hacerlos. Sí, claro. Porque nos fuimos a andar en el Dos Caps, luego ahora ha habido una época que es que ha hecho mucho frío y mucha lluvia y mucha... No apetece. Con lo bien que se está aquí acostado viendo una serie en Netflix como para irte tú a andar y hemos perdido un poquito la costumbre. También nos ha dado por abrazar los placeres mundanos de la vida como son el chocolate, ¿no? Sí. O sea, porque claro, cada media hora cuando sentas al lado parece como los gremlins que cada media hora dice, ay, tengo hambre. No, pero ya no lo digo más, ¿eh? Se acabó. Entonces nos fuimos a andar, estuvimos en el Dos Caps. Luego hace poco estuvimos, que paramos en Zumbilla y nos fuimos también. La semana pasada subimos la Cruz de la Muela. Y ya dijimos, el 1 de abril, que el 1 de abril fue ayer, el 1 de abril... Vamos a empezar a comer mejor, o sea, todas las cosas prohibidas, por decirlo así, o nos quedan aún cosas, pues nos las vamos a comer, no vamos a tirarlas, ¿no? Pero ya se ha acabado. Ayer los dos últimos sneakers que nos quedaban,
Nos los comimos ayer en mitad de la montaña y nos llevamos los papeles para tirarlos en la basura, o sea, no os preocupéis. Pero nos llevamos, como esté el que tú y yo te digo, vamos a ver, aquí venimos. Oye, tengo una queja. ¿De qué? Has puesto una foto en el, los desafíos de Samsung. Sí. ¿Has puesto tu foto solo? Hombre, pasa, a ver. O sea, que nada de nosotros. Todo ha cambiado. ¿Eh? Ah, pues no, elige tú la que te puse. Ah, no, no, una. No, pero ya veo tus intenciones. No, puse una foto. Pues, ¿sabes qué? Porque no sabía cómo era. ¿Sabes qué? ¿Vas a cambiarla tú? ¿Sabes qué? No te felicito, pero nada. A ver. Amigos defendores. ¿Tú qué quieres? ¿Que la gente piense que eres como esos que salen en el carnet de identidad juntos? ¿Quieres eso? No, ahora. ¿Serás cabrón? ¿Serás cabrón cuando quién quiere las fotos siempre juntitos? Ahora van a pensar que yo soy posesivo, no sé qué, que tal. No me ato. ¿En serio? Aquí. A ver, cuidado, no te lleves al aseo el micrófono, que no escuchemos. Ahora primero te lo dejo. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, cortamos y ahora seguimos. Vale, pues ya hemos cargado, ya hemos echado gasoil. No, hoy no estaba, no estaba mi enemigo mortal. Salud, Jesús. 0 grados, gracias. 0 grados, No me gusta cuando decimos Jesús. Salud. ¿En Francia qué decís? Santé. ¿Santé? O a tes souhaits. ¿A tu salud? No, a tus deseos. A tus deseos. O a tes souhaits. ¿A tes souhaits? ¿Eh, a tes souhaits? Se me va a oír comer. Claro, para que vean que llamo los micrófonos. Le subo la ganancia para que se escuche cada movimiento de mandíbula. De todas maneras, se me escucha mi madre. Carol está desayunando leche con cereales Chocapic. Pero no Chocapic normales, unos que son como cuadrados. ¿Cómo se llaman? ¿Chocapic brownies? Crunchy brownie. Serafín nos da los buenos días. Serafín, estamos grabando, ahora te responderemos. Pues eso. Recapitulemos. Bueno, al final eso, nos vinimos a Legasa y hemos estado, porque no sabíamos si íbamos a cambiar de remolque. Hemos estado el día de ayer esperando a ver si saltaba la liebre, pero al final, como no, nos vamos a descargar a Getafe. Y eso, en el mismo viaje que la semana pasada. Si nos hubieran cambiado el remolque, pues hubiéramos tirado otra vez para arriba. No ha sido así, pues bueno, más tranquilos vamos. Y eso, y vamos a contar el día de ayer, que he dicho que no podíamos, pero sí, hicimos muchas fotos. Podemos enseñar las fotos ayer, pues a ver. Nos fuimos andando, que claro, los primeros kilómetros iba súper ilusionada, ¿verdad? El típico, ¿dónde vas? ¡A la playa, a la playa! Y por la noche cuando volvías, ¿de dónde vienes? Fuimos de la playa. Llegamos a ¿cuándo te va a pasar? Porque yo no... Cuando subimos en la Cos de la Muela, yo no cuento nada. Cuenta, que me tuve que parar a descansar porque iba reventado, que el calor pudo conmigo y dije, hostia. ¿Pasaste por todos los colores? ¿Parecía que te estabas moviendo? Sí, yo lo reconozco, ¿verdad? Ahí me di cuenta de lo injusta que es la vida y el cuerpo humano, de que puedes pegarte un año andando, pero exagerado, que como dejes 4 meses o 3 meses, ¿sabes? O sea, no tiene sentido ninguno. Mi hermana lleva un montón de años en el gimnasio, como se lo deje 3 meses, se vuelve como muy, vamos, se pierde el fondo, ¿o qué? Por eso no lo dejan nunca. Ya, pero no tiene, o sea, vamos a ver, aguanta fofo todos los años que tú quieras, que en forma, como deje 2 meses, ya pierde un 40% de lo que ha ganado. No, eso no es así, no está esto optimizado. Bueno, pues iba todo contenta. Primero que nos siguió un perro blanco, ¿no? Sí. Cuando llegamos a Santisteban nos siguió un perro que llevaba collar y todo eso, pues claro, como es amiga de todos los animales, Carol. Nada más que tener. Y me decías, mejor deja de llamarlo. Claro, porque el pobre tico lleva 4 o 5 calles detrás nuestra, digo, ¿no vas a ver volver? A ver, que sí, que se le veía. Qué poco sabes de animales. A ver, sí, que se le veía que era de ahí, que si lo dejaban suelto por ahí y tal, pues eso, vale.
seguimos. Aquí, para allá, no sé qué, pim, pam. ¿Dónde nos tomamos un café? Ah, no, en Ituren. Pues bueno, cuando vamos ya para Ituren, para Camino del Agua, que pasamos por donde vive Javi y le mandé un WhatsApp y luego ya por fin nos vimos, que aquí os dejo fotos. A ver si me acuerdo cuando esté editando, lo veo esto. Bueno, pues en Ituren, antes de llegar, había una casa con un perro de estos que parece que se le cae la cara, ¿no? ¿Cómo se llama? Como los San Bernardo, pero con menos pelo. Que te miran, que parece que están tristes, que están como... ¿Eh? ¿Eh? ¿Son mastines? Es que no sé, yo de perro entiendo poco. El mastín era el blanco que nos seguía. Yo es que por la boca, esos que tienen la boca como el San Bernardo. Que le caen baba. A ver, igual que está el pastor alemán y el pastor belga, que son parecidos, ¿no? Pero uno con más pelo. No. No es eso la diferencia. Parecido. El pastor alemán tiene todo el tronco trasero. Bueno, todas las dos patas traseras muy caídas. Pero hay uno que tiene más pelo, ¿no? ¿Cuál es el que tiene más pelo? Que es como un pastor alemán, pero con el pelo más largo. El pastor belga tiene el pelo corto, creo. Bueno, que yo soy analfabeto en razas de perro. Total, que cuando íbamos ya más para adelante, por ahí por el camino de agua, y ¡oh, qué felicidad andando! Salió un animal que bajaba de la montaña. Bueno, bajaba la montaña, estaría 10 metros o 20 metros metido en la montaña, que habían troncos, que habían árboles. Y bajó y lo vimos y era una cosa muy bonita, muy bonita. Un gato, pero un gato, con el pelo largo. Parecía como un lince. ¿Un lince? Lince. Pero yo creo que el lince tiene el pelo corto. Tampoco entiendo de lince. Bueno, un gato con el pelaje este de invierno, cuando los gatos se ponen pomposos ahí, que parecía como si fuera un gato persa y todo eso. O sea, la cara la tenía de gato normal, ¿no? De gato corriente, pero tenía un pelo. Os dejo fotos. Y estuvo Carol ahí revolcándose con él, ahí abrazándolo, cogiéndolo. No nos pica nada, o sea que no tenía pulgas. Y ese no lo podía haber tirado el camión. O sea, se vino detrás nuestro 300 o 400 metros también, ¿eh? ¿O no? O más. Y nos íbamos y nos maullaba. ¿Eh? Que sería de la casa porque estuvo al lado del perro, o sea que el gato conocía al perro, ¿sabes? El gato estaba como diciendo, no os preocupéis que está detrás de una valla. O sea que yo me tiro todo el día dándole por culo al perro, maullándole, diciéndole, venga a ver. Y el perro ahí con cara de lástima. Y eso, seguimos andando. ¿Qué? ¿Nos siguieron más animales, no? ¿Me sigues a mí? ¿Tú? Verás tú cómo no sale ninguno. Verás tú cómo no sale ninguno a decir, ¡ay, lo que ha dicho, Caro! Ahora que se me ocurre a mí decir algo, por eso, la magia. Pues de... oye, tú no te metes conmigo, ¿eh? Que yo soy una princesa. No, pero es verdad, es que eso me enerva a mí eso. ¿Te sientes injusticia, mi amor? Injusticiado, sí, me siento. Hombre, yo voy a jugar con esto. Hombre, tú a partir de ahora te han dado unas armas ahí que... Hombre, por favor. No, me siento menos sola. ¿Te sentías sola? No, mentira. A ver, no le digas esas cosas que Carol se viene arriba. Exactamente. Tiene aprensión. Que ya, a ver, se lo está empezando a creer que realmente os guste cómo habla y eso, que vive y decía, no, ¿quién me va a querer escuchar a mí? Que no soy divertida. Tú eres más divertida que yo. No. Sí. Hablas más bonito. No. Tú dices tus tonterías. Sin tus tonterías no sería tan divertido. Nosotros vemos los vídeos, aunque no lo creáis, los vemos. Yo antes era un poquito más, ¿cómo se dice? El que tiene fe, el que cree. Yo pensaba, tenía fe y creía en mí. Y no lo escuchaba porque me daba un poquito de pereza, ¿no? Pero ahora cuando me pongo a editar los vídeos, los escuchamos a la vez que lo estamos editando, los escuchamos y nos reímos. Que eso para nosotros es lo más importante, que sí, que a lo mejor llega un vídeo que nos gusta, que decís, oye, que soy muy pesado, que ya está bien de estar con esas conversaciones y tal,
Pero es que a nosotros nos divierten. A ver, a veces me cansas, ¿eh? Te quiero. Ahora, mira, no te dejo aquí porque hace frío, 0 grados, no te voy a dejar aquí en mitad de la carretera, pero nada más que lleguemos al pueblo te bajas, ¿eh? Te dejo ahí. Te espero en la siguiente rotonda, 9 kilómetros. Tienes que ir andando. Castigo, castiga. Lo dices tú mismo, ¿eh? ¿El qué? ¿Que soy pesado? Sí. Buah, más que una vaca en brazos. Pero yo no he venido aquí a gustarle a todo el mundo. Yo, los que les gusta escuchar mis divagaciones, que ahora son nuestras, y eso, pues bienvenido. Y al que no le guste, bienvenido también. Que se puede quedar el tiempo que quiera. Esto yo no molesto. Yo no soy como el que entra a una tienda y vienen 3 dependientes. Te saco una talla, ¿qué es lo que buscas? ¿Te gusta esto? Mira, uy, esto te quedaría muy bien. No. Yo, es más bien en plan pasota, ¿sabes? Que si quieres algo, viene y me pregunta. O sea, digo si fuera dependiente. ¿Sabéis, no? Entra a una tienda y yo a mi rollo. Oye, que yo voy buscando, si quiero algo, te pregunto. Pues eso. No, esa psicosis, por ejemplo. No sé si el Druni está en todas partes. ¿En Cataluña hay Druni? Sí. ¿Hay Druni? Tiendas de... Son tiendas de... De perfumería, sí. Y cosas de esas. Pues, por porque en el Druni... O sea, por la P30. Sí, hay. En el Druni, que yo ahora ya, mi nueva vida, ya evito en la medida de lo posible a centros comerciales, pero en mi vida anterior, que estaba condenado a la visita regular a centros comerciales y tiendas de esas. O sea, en el Druni, tú entras al Druni, ¿sabes? Yo creo que las que trabajan en Druni, digo las que trabajan en Druni porque no he visto un tío trabajar en Druni, no me digáis nada. Las que trabajan en Druni, las dependientas que trabajan en Druni, ¿qué les implantan en el cerebro o en alguna parte del cuerpo? Algo que les pega un calambre cuando entra alguien. Y si no dicen ¡hola, buenos días! Ya les pega un chispazo, porque es que, vamos, o sea, entras y todo. Si hay 5, las 5. Levantan la cabeza donde estén. ¡Buenos días! O algo, no sé lo que decían, algo más, creo, pero ¡buenos días! Hay una que está en el servicio dentro que está. Pues tú no has entrado en tiendas en Francia. Si tú conoces a alguien que trabaja en el Druni, está a lo mejor en una cafetería, o está en su casa, o está, yo qué sé, de viaje, o está donde sea, y de repente levanta la cabeza y dice ¡buenos días! Es porque ha entrado alguien a la tienda. Es increíble, ¿eh? No te metas. No me meto, yo hablo del mundo. A ver, yo antes cuando estaba solo me tenía que acordar. Ahora que estamos los dos aquí, yo te puedo contar cosas y de paso nos escuchas. Pero que son tiendas, el Druni, y luego el Primor, que el Primor también está en otro sitio, ¿no? La rotonda por la quinta salida. La tienda esa que entramos. Ah, no, eso no conozco. Esa es la tienda que entramos ahí en el RU, que tenía... Que necesita una central eléctrica para ellos solos. ¿Te acuerdas que entramos? ¡Ah! Donde tuvimos una pelea a muerte con la dependienta porque estaba mal puesto el precio, ¿te acuerdas? Ah, sí, no me gustó nada esta tienda. Nada. Encima hay... Una, o sea, tienda que tiene los precios y de la forma que lo hicieron, eso parece ser una costumbre. Sí. Eso es una vergüenza. Pero sí, en plan, si no te das cuenta, te cobro más, ¿no? Y si te das, exacto, cuenta, pues te lo quito. Exacto. ¿Sabes? Porque bueno, había... te lo quito si lo reclamas, porque. Claro, porque. Les ha costado, ¿eh? Había una aleja con un precio ahí, porque tú dices, a ver, por lo que hay encima de la aleja vale ese precio, ¿no? Y cuando vamos era, pues, un poco más, 20 céntimos más, vamos a decir, vale. Y le dices, oye, perdona, esto, es que no, el precio en la aleja. No, no hay precios en la aleja. Aquí los precios no están en la aleja. Aquí los precios tienes que subir a... Cada dependiente decía una cosa diferente. Sí, ya ves. No muy mal. Iban ahí a la líder, de, o sea, al desgaste. Su batalla consistía en eso, que pases y te vayas, ¿no? No, mal. Bueno, pues ahí... A ver, no se trata de los 20 céntimos, pero no, cuando lo calculas sobre 100.000 personas... Hombre, claro, pues está ganando ahí pasta con esos 20 céntimos. Entonces, y aparte, que esa tienda sí que discrimina a la mujer. Esa tienda sí que atenta contra la mujer, porque okay, es... Hay que tener muy mala leche, y eso cualquiera que sabe un poquito de... Mira qué bonito el cielo. De lo que es, a ver, en audiovisuales... O sea, yo cuando grababa bodas, sí, yo grabé bodas, estuve una época haciendo reportajes de bodas, de vídeo, cuando la cámara te la echabas al hombro de lo que pesaba. En esa época,
con cinta, o sea, con cinta mini DV, que eso era una maravilla, haciendo el balance de blanco yo y toda la historia, qué orgulloso. Ah, bueno, y enfocando yo a mano, eso era una maravilla. Sí, era... Te creo, mamá. Bueno, pues en esa época, cuando me explicaron, no es que, que me enseñaran mucho, pero bueno, a ver, tú no puedes meterle a una mujer que tenga más de 19 o 20 años, tú no le puedes meter una luz que flipa. Nosotros llevamos la lanza, llevábamos el foco en la cámara. Un foco, una luz, que no te creas tú que era como lo de ahora. No, luces LED, que te aguanta la vida ahí con la batería. No. O sea, un foco con bombilla halógena, y llevábamos una riñonera como una bandolera con una batería de moto, como la que tú, la de la moto. Sí. Pues baterías así. Joder. Y otra, o sea, con baterías que pesabas un quintal, o sea, ya. Y vas con eso al hombro, bueno. Salve la rotonda por la que tú no puedes, por la avenida Roncesvalles. Porque lo hacen a mala idea. ¿Por qué ponen esa cantidad de luz que entra al primor y tienes que ponerte la gafa de sol? ¿Para qué? Para que las mujeres se vean los defectos. Están en su casa y dicen... Están en su casa... ¿Estás pegando el final? Estaban en su casa y dicen, qué guapa soy, qué buena piel. Llegan al primor y aunque tengan 15 años las chiquitas, dicen... ¡Ay, mira cuántas arrugas! Tengo aquí no sé qué, tengo no sé cuánto. ¿Cómo te vas a ver bien con esa iluminación? Si hay quirófanos que tienen la mitad de la mitad de la mitad de la luz que tienen en el primor y operan ahí los cerebros. Sal de la rotonda por la primera salida por la avenida Insaurralde. Que entras ahí y eso, y tiene a 20 mujeres ahí también, porque no hay hombres. O sea, lo vuelvo a decir. Diría trabajador en plan general, pero son mujeres porque nada más que tienen mujeres. Oye. ¿Qué? ¿No te llevo más a la montaña? ¿Hablas más? ¿Te das cuenta? Costumbre? Creo... No, es que me tomo un café y me da frío. ¿Te das cuenta de que desde ayer o antes de ayer, en la rotonda, cuando pillamos algo, suena el kimping como si restregara y dices... ¡Ah! Fíjate, ayer lo hacía yo también, a ver si nos damos cuenta ahora. Porque yo estoy hablando, pero a la vez estoy pendiente. A mí me gustaría subir estas suspensiones de no, pero atrás. No, pero yo creo que es el del kimping, ¿eh? No, pero me gustaría que lo probamos. Entonces, cuando si sube de atrás, entramos en el AP15, pero si sube de atrás, carga tenemos 60 kilómetros, me gustaría probarlo. Pero si subes de atrás, carga más peso en la quinta rueda y sería peor, no. Para los rebotes, ¿no? A ver, sería normal. Y yo creo que es ahí donde no vamos a pegar. ¿Crees que el remolque va más bajo de atrás que de adelante? Sí. Podemos probar. Sí. Paco, si ves este vídeo, es mentira. Uf, no vamos a probar. Cierra los ojos, Paco. Podemos probar. Es que... Lo vamos a probar en el AP15, que tenemos 60 kilómetros ahí, que va en bajada. ¿Dónde? ¿Aquí ahora? Sí, nos vamos a hacer sufrir mucho. ¿Tú vas a bajar ahora? Sí, por claro. La suspensión. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no lo hacemos luego, cuando salgamos de...? Amor, ¿qué más nos da? ¿Tenemos tiempo? Pues que no tengo ganas de parar. Pero bueno, yo por ti lo hago. El frigo yo creo que no va a poder cambiarlo porque es automático y cuando te pones en marcha se vuelve a la posición, creo. Ya. Pero bueno, vamos. Normalmente debería de aguantar. Bueno. ¿Tú sabes el que jugó a la ruleta rusa con una pistola automática? Pues va a ser lo mismo, o sea... Yo tengo entendido... Hay algunos remolques, sí que recuerdo, que saltaba el automático cuando andabas. Es que no sé si aquí son todos. Las lonas creo que no, pero los frigos sí. Los frigos creo, a ver, porque los frigos normalmente... Pues mira, lo vamos a probar porque ahora que me lo has dicho quiero salir de duda. Yo te digo que los frigos, mi teoría, que esto no lo sé, pero como los frigos normalmente siempre aculas a muelle y sueles subirlo, bajarlo y tal, pues van automático. Me suena a mí que es... Porque el automático es cuando... Hombre, no me voy a esperar a la autopista. Joder. Oye. Luego para que digan, no, es que no le haces caso, no, es que le hablan mal. Quito lo que he dicho antes, que al final ir a andar te va bien. Pero ¿bajas tú o bajo yo? Lo digo porque no sé, que, más que nada porque no sé. Vamos a bajar los dos. Cuidado que yo nunca vi, no tenía otro momento en que salir que ahora. Vamos a bajar los dos. Venga, pues esperarse aquí. ¿El micrófono lo has dejado en el cinturón? Sí, lo he dejado aquí. Ah. Vamos a ver. Esto es una prueba. A ver, si no rebota tanto, porque es que lo es, que ni... Esto ya está, las mismas. A ver, espera, no paro. Estos rebotes y estos maneos. Aquí vamos con 3 grados a bajar. Que no, ¿qué es eso? Que lo escanea, pero yo creo que carga más peso. Bueno, venga, vamos a ver.
Pero poquito, ¿eh? Aquí vamos. Con el chaleco manga corta con 3 grados. Yo he aprovechado para traerme el micrófono. Vosotros seguís viendo para adelante. Pues me he venido aquí atrás. No sé cómo se escuchará. Carol va para el otro lado. A ver, la espero aquí. La espero porque no. ¡Carol! ¿Dónde estás? Ya, pero. Está aquí la palanca. Pero espérate, a ver. Es que pesa, claro. Claro, le está mirando, se ha alejado unos metros para ver. Si lo aprietas ahora se va al sitio. Lo dejamos así. Venga, vamos a hacer la prueba. Lo hemos subido, nada, un poquito. ¿Tú sabes que Paco puede ver este vídeo? Lo hemos subido un poquito y quedamos la mar de bien. Huele a neumáticos muy calientes, ¿eh? Que huele a neumáticos muy calientes porque. Pero muy, ¿no? Y ahora le está tocando los bujes de las ruedas. Vale, los va tocando y en este lado no ha dicho ¡ay! Y ha vuelto. Vamos a subir un pelín de detrás. Pues, ¿había algún buje caliente? Porque no lo has tocado suficiente. No es suficiente, pero. No, sí, ya tuve un problema con el silo ya. Sí. Sí, lo caliente que no debe de ser. Pero ahí 0 grados, igual se ha enfriado. Vamos a ver. Vamos a lo ver. Que no sabemos, normalmente el automático es cuando vuelves a apretar, porque yo al principio de tener el camión. Si la apretas no es automático, lo has tenido que apretar tú. Sí. Todo, a ver, las manivelas funcionan, todas parecidas, las que yo he tocado, no sé si habrá pero más. Pero hay algunos remolques que el automático se vuelve, no sé si es por defecto. A ver. O si es así, pero. En las lonas. Creo que le tienes que apretar un poco porque van distintos. En las lonas tú le apretas un poco para adentro o le das para afuera. Bueno, no lo apretas. Le apretas un poco. No lo tiras, tiras. En las lonas, perdón. creo, a ver, puedo equivocarme. Dirán, no la subió nunca Rubén muchas veces, pero ahora mismo son de esas cosas que lo he hecho, pero en este momento no recuerdo exactamente. Pues creo que la apretas y si le das para la derecha, subes el remolque, si le das para la izquierda, lo bajas, ¿no? Sí, vale. Subes la suspensión del remolque. Para poner el automático, lo estiras hacia ti. No, en la lona, no. En la lona, en el momento que pones la manivela en el centro, ya se nivela, ¿vale? Ah. Va sola. Anda, con. Vuelve al sitio sola. Si la dejas para un lado o para el otro, digamos que entre el centro y cuando está funcionando, subiendo, bajando, ahí se queda puesto, ¿no? Vale. Eso las lonas. Y creo que no son automáticas, o sea, que no vuelven a no ser que las pongas tú, que te puedes ir de viaje con el remolque subido. Vale. Sí, a mí me pasó. Los frigos, creo que es lo que yo te digo, que claro, que los frigos les tiras y es como que las sacas del sitio, clac, y entonces ya le das para un lado para el otro, que es lo que acabamos de hacer. Y cuando echas a andar, por defecto se va al sitio. ¿Vale? No, sí, pero. Vale, sí, ¿o qué? Pero yo te hablo de mi experiencia. Sí, por eso, claro, yo te hablo de la mía. Entonces, si ahora vemos que no rebota tanto, lo que sí que se puede hacer, pero esto ya en el taller, los remolques llevan un tornillo, llevan una varilla y una tuerca que puede regular la altura de base, ¿no? Lo que es la altura estándar, cuando tú le nivelas la suspensión, el punto cero, ¿no? Cuando la pones a nivel de marcha. Porque es que es increíble que rebote tanto.
Yo no recuerdo rebotar, y estoy hablando de cuando estoy al volante, no recuerdo rebotar tanto como rebota este Scania. Al fin y al cabo, ¿te acuerdas cuando me preguntaron, ¿y qué tal el Scania, entre el Scania y el Volvo? Ostras, pues ahora ya no me hablas de Scania. Pero no creo que sea por el... A ver, el Scania siempre ha tenido fama de ser más duro, pero yo creo que no es por el Scania, el MAN también rebotaba. Es por el... porque tú no estabas acostumbrada a ir con un frigo. Eso es. El Silo, yo creo que el Silo lleva el... Aparte que el Silo siempre lleva el centro de gravedad más bajo, porque el peso va... Es una maravilla conducir un Silo. La quinta rueda va más retrasada. Llevar un Silo y el peso en el Silo es una gozada, ¿no? Sí, pero claro, lo que te digo, que en el Silo el peso siempre es igual. Va de la quinta rueda, siempre el remolque siempre es igual y la carga siempre va igual. Es uniforme, quiero claro, decir. Claro, eso. Sí. Que no, en la lona o en el frigo, claro, tú en el frigo o en la lona, si le metes delante más peso. De todas maneras, está claro, yo recuerdo perfectamente que las veces que me hayan cargado fatal, que tenía demasiado peso delante o demasiado peso atrás, el Silo no iba tan bonito, claro, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que eso es porque te han echado más en un montón delante, un montón detrás, ¿no? Pero, en el Silo. Sí, pues sí, aquí, sí. Que los palés, imagínate que te echan delante, de la mitad del remolque para adelante 8.000 kilos y de la mitad para atrás claro, 6.000, pues ya cambia. O que lleves más peso detrás y te quite peso de la quinta rueda y pierdes un poquito de... ¿sabes? Y eso. Iba a hablar yo de algo y se me ha olvidado. Estábamos hablando de las tiendas, Primor, lo otro. Marvimundo, ¿ves? Marvimundo me gusta más. No como sé si están a mí, todas partes. Todas las tiendas y todas estas cosas, a mí tampoco las quiero conocer, ¿eh? Bueno, pero no llegará un momento que se te acabará el desodorante y tendrás que ir a comprar uno, ¿no? Pues Marvimundo, que es de ahí de la central, pero, está. Este comentario que. Coño, digo que las tiendas de... A ver, por precio sí que es verdad que tú vas a comprar el champú para lavarte el pelo. A ver, pero que tú parece ser que conoces el nombre, sí, sabes por cómo desgracia. Son y tal y cual, nada, nada. Yo eso no me interesa en mi vida, ¿sabes? Bueno, pero tú sí que dijiste el otro día, vamos a comprar no sé qué en Clarel. Ah, güey, porque Clarel estoy acostumbrada. ¡Ah! Yo a Clarel no he ido en la vida, pero tú sí porque estará por allí eso. ¡Ah! Y si vas a comprar, como fuimos el otro día por un tornillo y no me acuerdo qué más, ¿qué compramos allí en el Brico de Bo? El tornillo y lo otro, ¿qué era? Es que no me acuerdo. Compramos un tornillo para la puerta y compramos algo más, ¿no? ¡Ostras! Algo para la camper, ¿no? Salve la rotonda. El cable. Ah, oui. El alargador, el cable es la alargadera, vale. Pues fuimos a Brico de Po, tú pensabas, ay, voy a comprar un cable, ¿y qué pensaste? ¿Pensaste en ir a la ferretería de Pepe, ferretero de toda la vida de un pueblo? ¿O por contrario, pensaste, vamos a Brico de Po, ¿no? Porque lo conocías, ¿no? Lo dijiste tú, no sabías ni que existía ahí. Pero conocías el Brico de Po antes de que fuéramos a ese, ¿no? Sí. Vale, que si no va a parecer que así cosa mía. Sal por la derecha. Pero el Brico de Po, Leroy Merlin, todas esas cosas, que si sí, vas sí. a comprar eso, piensas en ese tipo de tiendas. Sí. Entonces, claro, si vas a comprar, yo qué sé, un champú o lo que sea, pues... Si vas a un centro comercial, pues si tienes estar Marvimundo, Druni y el Primor son parecidas, son de cosas de estas, de productos... ¿Dónde no voy? Entonces, pues de las tres, pues el Marvimundo, a mí me gustaba más Marvimundo, la central, que no sé si estará en más sitios, estaba ahí en Molina. Bueno, más cerca de Alguazas que de Molina, en Murcia. ¿Qué? ¿No es interesante? ¿Cómo que no? Ya verás tú cómo esto tiene éxito y me dicen que comente más tiendas. Y me llaman lo de Marvimundo para decirme que me van a regalar un lote de productos para el cuidado de la barba preciosa que tengo yo. ¿Sabes? Si te la vas a quitar.
me la voy a quitar, a ver, me la puedo quitar para el verano, ¿verdad? Te la puedes quitar cuando quieras, amor. No, pero ya lo sé, pero digo que, hombre, que ahora que me la he recortado me gusta otra vez. Cuando estaba más larga me tocaba un poco la moral, pero ahora que va cortita, está bien. Es que no tenía en el barco, me la recorté. Bueno, me la recorté, ¿no? Me la recortó Caro. Con la máquina esa de... Que ya se vino arriba y dice que me quiere cortar el pelo también. Yo la dejo, yo me fío. O sea, vamos a ver, que me tiene que aguantar con los pelos que me dejes eres tú. ¿Qué has hecho? Ah, bien. Luego que no me meta contigo. ¿Lo cuento? Claro, así. A ver, así no me escapó. Bueno, pongamos en antecedentes. Como Carol, ya hemos hablado que tiene problemas, secuelas de guerra en la espalda, pues a veces le duele. Bueno, te duele siempre, a veces te duele más y a veces te duele menos. Sí, sí, eso es. Vale, entonces, claro, ella se ponía unos parches que dan calor en la espalda, en la parte de los riñones, y yo le dije, pues una faja de esa con calefacción que venden en las páginas estas de internet, seguro que hay alguna, y la conectas a una batería y hasta por la calle te la puedes llevar. Y así hizo. Y para andar, por ejemplo, ayer la llevaba, lleva calefacción centralizada, vamos. Pues ahora estaba ahí entretenida ella poniéndosela y se ha puesto la... Es como un cinturón, como una faja esta de las del gimnasio y eso, ¿no? Pero que lleva una resistencia y calienta, ¿no? Y la puedes conectar con el cable USB a una batería de esta externa y como tenemos dos de 30.000 mAh, que son una maravilla. O sea, no me digáis, para irte a andar a la montaña necesitas unos buenos zapatos, un buen pantalón, una buena mochila. Sí, todo eso está muy bien, pero una batería también. Uh-huh. Para no quedarte sin móvil porque... te puede hacer falta porque está en alguna emergencia o lo que sea, bueno, eso. Pues una de esas se la conecta y ayer aguantó todo el día con la calefacción. Pues ahora se la estaba poniendo, se la ha puesto, perfecta, bien, no sé si la habéis escuchado ahí con los velcros. Y cuando ya se la ha puesto, ¿qué se ha dado cuenta? Que se había dejado el cinturón de seguridad dentro. Del coche, del camión. Del cinturón, claro, lo que es el cinturón del camión, se la había dejado por dentro y había puesto el cinturón que calienta por fuera. Entonces nos hemos reído. Ja, 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 ja. ¿Verdad? Sí. Y eso. Y pues a lo tonto se ha hecho de día ya, ¿eh? En un momentico que llevamos. Una horita nada más. Llevamos de camino aquí hablando. Pasándolo bien. Disfrutando. Gozando. Tú hablas poco. ¿Hablas por mí? Pero porque es que le he echado el café. Dos cucharadas de café ahí. Uh-huh. Bien de café. Estamos tomando café alemán que nos regalaron en Alemania café. ¿Tú probaste el latte ese ayer? Sí. ¿Está bueno? ¿Sabe a café o más a leche? Más a leche. Latte es leche, pero yo ahora era café también, ¿no? Sí, pero yo creí que era café con leche, ¿no? Se supone que era café con leche, ¿no? No tiene mucho sabor a café, vamos. Pues, y nada. Vamos a ver, pues entonces vamos a parar un poquito que ya nos hemos divertido un rato. Ahora os contará Carol su experiencia. ¿Cómo notas el camión? ¿Lo notas que rebota menos? Pues... eso tiene un nombre. Cuando se hace un experimento para evitar eso, el sesgo tiene un nombre... Ahora estás... Pues yo quiero pensar que sí. Ah, pero es que claro, tú estás condicionada en tu deseo de que tu... quizás tu hipótesis funcione. ¿Cómo era una hipótesis que puedes probar? A ver, parece los rebotes más suaves. De todas maneras tendría su lógica. ¿Tiene su lógica? Yo pienso que si cargas más peso delante debería rebotar más que si cargas más peso atrás, ¿no? Para mí es el hecho que el camión esté menos tirando por delante. Ahora lo que hemos hecho es levantar la suspensión de atrás, entonces el camión era, el remolque era así. Sí. Entonces estiraba de la quinta rueda, ¿no? Y del hecho de hacer eso, te balanceaba.
A ver, como no, un pelín estira, más. Pero estirar. Atón, déjame hablar. Sí, pero estirar no estiras, que eso no lo entiendo. Vale. O sea, lo que hace es cargar cargas más peso, delante o detrás. Puedes cargar un poquito más de peso si lo inclinas para adelante, carga delante, y si lo levantas de atrás. O sea, si lo levantas de atrás, cargas más peso delante. Así, y vamos, ¿no? Sí. Si subimos así, yo pienso que igualas el peso del remolque en la, para que la cabeza tractora pueda estirar, para, pueda remolcar el remolque, pero... La cabeza siempre está estirando del remolque, o sea, eso... Pero es que no, pues déjame decir mis palabras, es que me cortas cada vez que quiero explicar. Bueno, yo no tengo nada. ¿Te has enfadado? Si es para entenderlo yo, que no lo entiendo así. Que cuando tienes el remolque que está así, sí, levantas la quinta rueda así, ¿no? Sí, eso entonces es. El hecho de levantar hace bascular un poco, lo estoy exagerando, ¿no? Sí, para sí, que sí, la, sí. La cabeza tractora mira más por el suelo, ¿no? Sí. El hecho de levantar pues hace que se regula todo para que esté recto. Y eso es lo que me parece a mí. Se mueve, pero es más... Así. Ese sonido me ha gustado. ¿Te gusta? No, pero... A ver, quizás soy yo, pero parece ser que los movimientos sean... Hombre, hay que probarlo más. Hay que probarlo más. Yo también, por eso te lo he dicho, porque lo noto como más... Pero tienes que ir a la misma velocidad, amor. A 90 todo el tiempo. Ahora porque acabamos de pasar el peaje y tampoco... Pues por eso, hay que ponerse a la misma velocidad. A ver, no vamos a pasar por la carretera... A ver, si fuéramos para Zaragoza, que pasamos por ahí por la A68, ahí hay un tramo que hay... Pero que sí, si lo que tú dices... A ver, pero como yo lo digo, a ver, el camión siempre estira igual. Sí. Lo que haces levantando de atrás o agachando de atrás es cargarle más peso a la quinta rueda o menos. Si va más agachado atrás, le quitas peso al eje, entonces sí que tiene sentido de que al ir con menos peso, cuando pillas un bache es como que rebota más. Pero cuando vas con más peso, el rebote es como tiene más carga la suspensión, rebota menos. Eso es como cuando, si imagínate que lleváramos el peso detrás, en Portugal yo lo pasé una vez fatal, sí, con sí, el Volvo, sí. Eso es porque verdad. Al llevar peso detrás, como eran las calles de adoquines, sí, patinaban las ruedas y bueno, tenía que ponerle el control, llegué a tener que ponerle el control de, o sea, el bloqueo del diferencial para poder salir. Joder. Porque al echar más peso delante, lo que tú dices, levanta la quinta rueda, le quita peso. Eso es. Y entonces, del hecho que estemos... Más nivelado. Así. Y entonces, culpa de eso, hace así la cabeza, pues obviamente las suspensiones de la tractora, que seguro que son buenísimas, pues no están actuando como deberían de actuar, culpa de este remolque que levanta. Pues no sé si hay un físico aquí en la sala. O sea, cuando Carol igual dice... Igual estoy diciendo no, a ver, ¿sí? Pero... Estamos diciendo lo mismo, pero tú lo estás explicando de una manera o de otra. Yo lo explico probablemente mal. No, bien, con bien. Mis a ver, palabras. Cuando dice Carol así o asá, estos remolques normalmente van más bajitos del culo que de delante. Para cargar más peso en los ejes del remolque. ¿Qué se consigue así? O lo que pienso yo, que mi jefe piensa que se consigue así, que gaste menos rueda el remolque, la tractora, ¿no? Si le cargan menos peso a la tracción, gastará menos rueda, no hace menos... No lo sé. Entonces, siempre yo los miro de lado y me da la sensación, lo que ha dicho, claro, que van bajitos del culo. Pero, perdona que te corte, pero ves como que los... Tenemos que hacer 15 kilómetros, 20 kilómetros así... Y volver a cambiar. Y lo volvemos a cambiar. Como bajemos y esté la palanca en su posición, que vaya bien, ya nos desmonta todo porque estamos aquí con la percepción de que vamos mejor, cuando a lo mejor es simplemente eso, una ilusión nuestra, ¿no? Una ilusión en el sentido de que pensamos que mejora por nuestra explicación y a lo mejor se ha puesto solo igual. Hombre, la palanca... No debería...
Sí, sí, se ponen automáticas muchas, sí, se salen solas. Sí, sí, lo sé que algunos silos también, algunos remolques con silos. Ya no hay un seguro como para que la altura de marcha la lleves siempre bien, que no te vayas a ir con el remolque arrastrando. Que esto el otro día se lo preguntamos a Antonio, ¿te acuerdas cuando estuvimos hablando? Y dice que no, que él los veía, que él los veía bien o no sé qué, ¿no? Pues no sé cómo lo pueden ver bien. Yo veo esta quinta rueda bien así. Yo en los silos la quinta rueda estaba recta. Recta. Sí. Sí, pero bueno, pero porque el silo es lo que decimos, el silo sí. Tiene más altura de carga o menos, pero nunca va a llevar. O es más difícil que lleve todo el peso delante o todo el peso detrás, ¿no? Así está mal cargado, sí. Sí, pero por norma, no es, cuando lo cargas... Por norma, claro, no es claro. Por normal, bueno, por nuestra propia... Seguridad y... Pues lo cargamos nosotros, o sea que... Pocas veces nos cargaban el silo. Ya. Bueno, vamos a decir 50-50 que cargábamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando sabes cómo cargarlo correctamente para que... Ahí a donde yo voy, que con el silo es más fácil cuando sabes, o sea, yo ahora mismo me voy a cargar un silo y soy un inútil que no lo... No sabría cómo que te lo carguen bien, porque no lo he visto. Repartes... Sí, pero eso lo hace con la práctica, como lo aprende. El primer día yo no sé cuándo está bien repartido. Ah, claro. Igual. Es de lógica, ¿eh? Si tienes que poner 25 toneladas, pues cargas... Son 5 bocas, cargas la... Puedes cargar la 2 y la 4. Me está dando la razón. No sabría hacerlo la primera vez, ¿entiendes? Eso te va dando cuenta de lo que es mejor, lo que es peor, el sitio. Es como, ¿cómo es que carga arena? El que carga arena en una bañera, pues el que sabe, pues ya sabe cuántas palas le tienen que echar en un lado o en otro para que vaya bien. Y el que no sabe, pues a lo mejor el de la pala, para terminar antes, le echa más en un lado que en otro y luego vas descompensado, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, claro, bueno. Entonces, en el silo, si son 25 toneladas y conoces el producto y sabes cómo se comporta y todo eso, pues ya sabes más o menos cómo lo quieres. En la lona, si tú vas a cargar palés de algo y luego vas a echar una máquina y luego vas a echar no sé qué, pues al final, claro, sí, te dicen que los palés son 8.000 kilos, pero claro, a lo mejor has echado 8.000 kilos, que son 8 palés delante. Luego le metes algo y luego le metes otra cosa y al final... No se puede emparejar de la misma manera. Sí. No, echar un metro más para atrás una mercancía o echarlo un metro más para adelante ya depende, porque se supone que en el camión, los remolques, una lona o un frigo, la carga, el peso debe estar en el triángulo que forma el kingpin. Imaginad un triángulo isósceles, se llama. Sí. De lo que el ángulo de arriba es más estrecho y los lados son más anchos. Son iguales, ¿no? Son iguales abajo y arriba, sí. Más estrecho. El que son los tres iguales sería equilátero. El que es arriba más estrecho. Ahí me has matado. A ver, un triángulo tiene tres puntas, ¿no? Pues sí. La punta de arriba, si tú lo vieras de frente como si fuera, ¿no? Pues la punta de arriba, el ángulo es más estrecho y los otros son iguales y más anchos y más grandes, ¿no? O sea, tiene dos iguales y uno distinto, para eso que me entiendas. Y aparte, y los dos que son iguales están uno frente. Bueno, del kingpin sacamos dos líneas. De geometría de la mañana. Sí, pues del kingpin sacamos dos líneas, una a cada rueda, a cada eje de en medio del remolque, ¿no? A cada lado. Si lleváis tres ejes, pues sería al de en medio. Y si lleváis dos ejes, pues entre los dos ejes. O sea, siempre al centro de... ¿no? Entonces, y luego una línea de lado a lado, de cada rueda del eje a la de al lado, ¿no? Entonces formaría un triángulo. En ese triángulo es donde debe estar el peso. Pondrás una foto, sí, por favor. Es verdad, una foto y tal. En ese triángulo es donde debe estar el peso para que vaya el remolque medio bien. A ver si me entendéis. Si tienes que llevar una viga de 8 metros o de 7 metros y que pesa la viga 10 toneladas, si va dentro de ese triángulo, pues más o menos se va a comportar el remolque bien.
como la pongas más para atrás, más para adelante, o fuera, o a la derecha o a la izquierda, pues ahí te va a descompensar. Entonces siempre el peso habría que si tuvieras palés que puedes ordenar como tú quieras y tienes de distinto peso, siempre tendrías que buscar que el mayor peso se centrara en ese triángulo. Lo pondré. Sí. Haré un dibujo si me acuerdo y me escucho. Va, te vas a escuchar cuando... Entonces es lo que te digo, que en el silo, ese triángulo, por su naturaleza y por la construcción, lo estás respetando siempre, porque el silo sale de la quinta rueda para atrás, ¿verdad? Sí. La quinta rueda, lo que es el... Lo que sí, coge a la quinta rueda, al quinti... ¿Cómo se dice? El pistón hidráulico que está justo detrás de la cabina. Sí. A un metro casi, o... En algunas, porque para sí, Seifelblinder casi está a un metro, pero por ejemplo en los lag está más cercano, ¿no? A la sí. cabina, vale. Pues tienes el pistón hidráulico que está justo delante del silo y luego tienes el principio del silo que está en la quinta rueda. Lo que es la carga, claro, entonces la carga, no hay carga por delante de la quinta rueda. No, no pasa como en la lona, que tienes por delante de la quinta rueda, tienes un metro o un metro y pico. Claro, entonces... Y luego el silo, las ruedas del silo, los tres ejes del silo están más... O sea, ¿el silo es más corto que la lona o no? Son 16 metros. Claro, o sea, es más corto que la lona, ¿verdad? O sea, las ruedas están un poquito más retrasadas que en la lona, bueno, pues poco. O más o menos igual. No entiendo. Del último eje sí. al parachoque, ¿hay la misma distancia que en una lona o hay menos? Okay. El vuelo que tiene después de la no, rueda... No, es más corto. Es más corto, ¿verdad? Creo que es más corto. En la cisterna seguro, pero en los silos no lo sé. Pues entonces creo que es lo mismo, tiene el mismo tamaño las cisternas que los silos, creo. No, fíjate, el camión este, ves lo que yo te digo, ves desde la rueda que está más atrás hasta el parachoques, no. Aquí tiene a ver, casi 2 metros, ¿no? Vamos a decir. No, porque llega la boca de atrás, sí. Te sobresale... Te llega lo que es la apertura de donde metes el codo. Sí. Pues eso te llega a ras casi del eje. Del parachoque. Sí, pero yo me refiero al espacio que hay entre la última rueda y la parte de atrás. Sí, sí. Tienes el peso, sí, el culo, pero claro, como es óvalo. A ver si vemos una hoy. Entonces, por eso te digo que está diseñado así el silo para respetar ese triángulo, para respetar las sí, masas. Probablemente, sí. No, mira, ese ve. Las lonas, los frigos, a ver, no te estoy diciendo que sean mucho, pero a lo mejor tienen medio metro más. Sí, 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 va hasta el final, ¿quieres? Eso es. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso es por los pesos. Si al final es lo que hemos dicho en muchos vídeos, y mira, eso que es una cisterna, ve, fíjate. Eso es una cisterna. Ve, mira la rueda, la lleva. Ve, o sea, si en una lona tienes de la rueda para atrás metro y medio o casi 2 metros, en un silo tienes uno o menos. No, no lo acabo de entender, pero me lo vas a enseñar. Entonces, eso es porque al final. El remolque, para que vaya la conducción bien en un tráiler, y eso, los pesos son lo más importante. A ver, allí vienen, mira, aquello es un silo, ¿no? El segundo. El primero es una cisterna. El segundo es un silo. Fíjate el vuelo que tiene de la última rueda para atrás, algo menos que una lona, parece. A ver, ya te digo que los silos yo creo que es más parecido. Es más parecido a la lona, no hay tanta diferencia. Pero la cisterna sí que hay algo menos. Ah, pues pensé que era igual eso. Entonces no entiendo. ¿Quieres decir que del último eje al parachoque hay mucho espacio? Claro, el espacio que hay al aire por detrás del último eje. Sí, sí, de acuerdo. Tenéis mucho más en la lona que en mucho, el silo. No, mucho más. Es mucho más que el silo, no. La diferencia con el silo creo que es mínima. O sea, puede ser... Yo creo que no llega ni medio metro. Vale, entonces el próximo... El próximo lo fijamos. Esto son lonas, ¿ves? Y no, fíjate, este, la lona. Este es un... Lona.
Pero fíjate el espacio, ¿vale? Sí. Tú piensas que cogen dos ruedas una encima de la otra, o sea, una continuación, que las la de recambio. Entonces, si una rueda que tiene una rueda de alto, casi un metro a lo mejor, y cogen dos, son 2 metros, ¿ves el vuelo que tiene? Y el silo yo creo que tiene algo menos, pero no tan exagerado como la cisterna. ¿La cisterna tiene medio metro? Pues sí, a lo mejor tiene, pues si una lona pues tiene dos. Si la lona tiene 1 metro y medio, el silo tiene 1 y la cisterna medio. Eso es, más o menos. Vale. Todo por el tema de los pesos y las inercias, porque la cisterna, los líquidos son peores que los polverulentos en comportamiento. Este es un... Pero no lo vamos a ver. Es una cisterna. No está perseto. Bueno, si nos vamos a hartar, vamos a ver, seguro pero que... No, no lo vemos, que tenemos... Entonces, a eso me refiero. Estamos aquí analizando las vicisitudes del transporte y de la física y de la construcción de remolques. Me gustaría un día que conduzcamos silos para que lo conduzcas tú. Sí, a ver, a mí también. Me gustaría. Ahí sería, a ver, no te digo me que... Me haría ilusión de lo que he hecho yo durante 3 años que lo hagas también. Lo haremos. Hay tiempo para todo. Decimos a Paco que compre un silo y nos dé faena. Hombre, si compro un silo, ya puede buscar. Tenemos faena. Una tauline, tenemos un portacontenedores, ¿por qué no? Le enseño cómo va. ¿Ha oído Paco? Claro, te enseña. Hombre, probablemente si él nunca lo ha usado, sí, lo sé, sabré más que sí, él, ¿no? Seguro. No es que tenga tanto conocimiento, pero no. me gustaba. La a verdad ver, es que me gustaba. Mira, ¿eso es un silo? No, eso es una cisterna. Pero fíjate, verás cómo hay bastante menos hueco desde el final, ¿ves? Desde la rueda para atrás. Hay menos, ¿has visto? Sí. Eso también es una cisterna. Sí, fíjate, en el espacio que tiene, que es mucho menos que una lona. Desde cuando acaba, atrás. Sí. Ahora, el silo es lo que... Sí, es verdad que tiene un pelín más que las cisternas también pivotan, suben para arriba y eso, ¿no? O sea, ¿basculan? Sí, claro. Las cisternas también basculan. Entonces, eso puede es ser que un dato. Nunca he llevado una cisterna. Pero eso puede ser también un dato, porque claro, si bascula, tiene que tener como. A ver, no puede estar. O sea, un silo, el silo que hagas tú, como tú has dicho, le que sale a la puerta y tal, si bascula y estuviera muy para atrás, a lo mejor tocaría. Entonces, a lo mejor por eso los silos tienen que estar. Tienen que tener más espacio. Es que, a ver, es que no, realmente he dicho que sí, pero es que no recuerdo ahora. Yo nunca he ido con cisterna. No, pero que ahora pensando en la lógica, claro, sí, que sí, para que el silo pueda bascular... Tenemos un silo delante. Para que el silo pueda bascular, debe tener un poquito más de vuelo, ¿no? Sí, claro. Porque... Hombre, piensa que nosotros ponemos las patas de claro, atrás. Claro. Entonces, cuando lo bascula, cuando lo levantas, ¿cómo se llama? Estás casi tocando, estás eso a es. 2-3 centímetros. ¿Cómo se llaman los silos que no basculan? Eso es como ese que aparca allí en Elche, ese de los nietos. ¿Sabes cuál te digo? Los que no basculan. Sí, los que están huecos, por así en medio. Que hacen así, eso, por eso. En medio. No sé cómo se llama. Me juego 5 céntimos contigo a que esos no llevan tanto vuelo como el que llevas tú. Por el hecho de que no se levantan. Por el hecho, claro, tiene su lógica. Seguramente muchos estarán diciendo, pero eso es lógico, Rubén, estáis diciendo cosas bueno, obvias. Bueno, estamos hablando. Si no os gusta, os vais a otro canal que no hablen de Sila. Oye, no te metas tanto. No, saben que lo digo con cariño. No, es una cisterna. No vemos ya tantos pañalones, ¿eh? Desde que te fuiste, han entrado capa caída, ¿eh? ¿Qué? No, yo siempre veía. No, porque no hacemos esta ruta. Claro, pañalón tiene la base. A ver. Tiene 3 o 4 bases. Me extraña bastante. Tienen algunos que hacen la ruta de bordeos. Eso sí, que unos cuantos. Pero hay mucho más que pasan la Jonquera, ¿no? Sí. Hombre, claro, porque te estás... Y nosotros, claro. Obviamente, no pasamos mucho ahí, pero aún así, eso es una... ¡Sí, un trabanabas!
Ah, sí. ¿Otro? ¡Anda! Joder. Es la cabeza roja. Que es el chico que nos saludó por Instagram, a ver cuándo coincidimos con él, lo vemos. No hemos coincidido aún. Que te voy a decir, cambiando de tema, tengo un hambre. Ah, no. ¡Ah! Pobre, que no has desayunado. Un café, ¿no? Pero me noto que lo de ayer, ¿sabes? Fue productivo. ¿Qué quieres comer? No, ahora pues como algo. Sí, así, pero que me noto... Pues oye, te va bien porque así ya comes... Ah, pues no, cuando cambiemos, que tendremos que comer leche con cereales. Pues ya comerás. Un tazoncito de los míos me va bien, ¿no? Eso. Sí. Aguanta como un campeón, amor. Sí, hombre, no me queda otra. ¿Hoy otros 20 kilómetros? Sabes que yo lo haría con gusto. Hoy 20 no. No, pero tenemos que andar. Si una horita por lo menos. Si pudiéramos hacer 5 kilómetros. ¿7? Bueno, 7. Yo antes hacía 5 por la mañana, 5 por la tarde. Con el perro. Entonces, con el perro. Pues 7. No tenemos tanto tiempo para hacer. Hacemos 7 y todos los días. Y para este verano, más guapos no vamos a ser, pero más delgados sí. No, pero una maravilla, ¿eh? He llorado ayer, pero el beneficio... Ese momento... Que cuando me he levantado esta mañana y que mis lumbares... Hombre... Casi no las notaba... Mira, ¿aquello qué? Es un pañalón, mira, eso es un silo, ¿no? No, eso es un Fran Pama. ¿Ves? Y lleva más vuelo que la cisterna. No sé si es el mismo que la lona, pero... Eso. No. Que tenemos 1 metro, ahora cuando paremos en un parque y nos ponemos a medirlo. Pues eso. A ver, lo de andar, el ejercicio y tal, o sea, claro. Yo me acuerdo el año pasado, cuando la primera vez que subí la cruz de la muela, cuando eso, hostia, yo estaba que me moría. Y ya luego ya cuando vas cogiendo fondo, joder, acuérdate. Te vuelvo a repetir, el dolor que he tenido ayer. Sí, claro. Horrible. He hecho deporte. Hago deporte desde que soy muy joven. Sí, pero en el último año, o sea, desde el verano pasado hasta ahora, nos hemos movido poquito. Pero subimos la Cruz de la Muela la semana pasada, hicimos 10 kilómetros subir, bajar casi sin pararnos. Ya, pero claro, si desde el verano pasado hasta ahora nos hemos ido a andar 2 ratos o 3, así más suave. Y la semana pasada, venga, nos subimos a Cruz de la Muela. Luego... No, es que no me lo explico. Y a los 6 días nos hacemos 23 o 24 kilómetros del tirón. Pero en los 2 caps hicimos 18 y no me ha dolido. ¿En noviembre? Ah, no, en diciembre. En diciembre. De diciembre a la semana pasada que subimos a Cruz de la Muela te has podido recuperar. Que no... No es la explicación. Hay otra explicación. Cualquier persona se va a hacer 25 kilómetros cada 3 meses y cada vez que se vaya lo va a pasar mal. Le van a doler las plantas de los pies, como tú dices, le van a doler las piernas. No, porque mira, en diciembre hicimos 18 y estamos 3 meses después. Y los 18 que hicimos ahí en los 2 caps no me llegó ni a doler nada, vamos. Ni el día siguiente. Porque tenían más fresco la, yo qué sé, de diciembre para acá. Te digo que hay otra explicación. Sí, se llama las navidades, el irte al restaurante, las tabletas de chocolate, todas esas cosas, ¿sabes? No. Mira, este, a ver si lo podemos adelantar. Mira este que cerca tiene el eje de atrás, ¿has visto? Pero este no tiene pistón, no se levanta. No, no se levanta. Eso no se levanta, entonces las cisternas no se levantan, no tienen pistón delante. Bueno, esa no se levanta, habrán cisternas que sí que se levanten quizá. Lo vamos a ver, si tiene su pistón. Bueno, pero digo que existirán cisternas que sí que se levanten. Pues por eso se verá si tiene su pistón. Si tiene el pistón hidráulico delante, detrás de la cabina, entonces se levanta. Si no lo lleva, no se levanta.
Llevamos ya una horita aquí hablando mal no, rato de antes. Hemos comprado la batería. Comprala. Y ya vi que habías comprado los ventiladores y todo eso, ya lo habían mandado. Ahora queda un minuto y lo quitamos. Ya llevamos una horita, se ha hecho de día. Espero que os hayáis divertido lo mismo que nosotros hablando. Mira, mira, ¿qué ponen aquí el camión? Clarel. Pero Clarel es de cosmética, eso de pintura. De cosmética. Ah. Cosmético, productos de limpieza, productos de parafarmacia. Vale, sí, por lo mismo que el drone y todo eso. Sí. Ah, que eso está más por allí, porque por mi zona creo que no, no me suena, estará también, ¿no? Pero que me suenan más las que te he dicho ya. Y estamos a día 2 de abril, quedan 20 días para el día de... Para el cumpleaños. Es que tenemos spoiler. Nos vamos para Galicia. Nos han dicho que la zona de Vigo, Pachi nos dijo ayer, que bueno, la ría de... ¿qué? ¿Cómo se llamaba? La ría de Vigo. Ayer estaba con dolor, perdóname que te... Bueno, lo tenemos los mensajes guardados. La Costa da Morte, pero eso... Mi foto, 60.000 personas ha visto esta foto que he tomado en Torino, en Italia, hace 2 años. Que me comí un helado, mira. ¡Ay! ¿Pero eso es porque va mucha gente a esa heladería o qué? Porque... Hombre, imagínate, justo enfrente de una catedral. ¿Puedes editarla? En la plaza, en el centro de Florino, Torino, perdón. ¿La puedes editar? Ponle recorriendo Europa en camión. Siga recorriendo Europa en camión. Mira, vea recorriendo Europa en camión. Mira que es una foto... Muy bonita. No se ve ni... Nada. Solamente el helado y la botella de agua, punto. Pues... 60.000 personas. 60.000 personas ha visto mi foto. Es que Carol, en Google Maps es... ¿Qué nivel tiene ya? Enfrente del Palacio Madama. ¿Qué por nivel? Los que conocen. ¿Qué nivel tiene ya de...? ¿En Google Map? Sí. Ay, te lo voy a decir. Eres... Soy... ¿Cómo se llama? Lo del Google Map es... Soy local... Local guide. Nivel 6. Nivel 6. Cada vez que vamos a un sitio, Carol pone me ha gustado la ducha, el parking regular, la dependienta me ha mirado mal, ¿no? Me falta 700 y algo para puntos para pasar al nivel. Pero los puntos, los puntos te los dan, ¿por qué? Porque vas comentando. Pero ayuda a que la gente te he valore. He puesto 225... ¿225 reseñas o lugares? Yo he puesto 851 reseñas. Pues Jim Mary. ¿850 y pico? Sí. Ah, que por cierto, tengo que quitar en Silo. Ya no estoy en Silo. Pues bueno. Ya llevamos una hora y pico, lo vamos a dejar aquí. ¡Ostras! Ahora me estoy acordando que en el vídeo ese que hablamos de lo de las gasolineras, de si te paras en el carril, si no, madre mía, si te han defendido con lo de que dicen que te hablo mal, cuando lleguen a ese vídeo van a flipar. Me quema, me van a... Bueno, pues nada, lo dicho, en un rato volvemos.